Luis? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal todo? Bien, súper bien. Bienvenido a Guayaquil. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, profe, ¿qué tal? ¿Cómo lo ha recibido Guayaquil? Muy bien, una ciudad muy bonita, muy alegre. La verdad que el clima es espectacular y muy contento de estar aquí en Guayaquil. Un clima muy parecido a Paraguay. Muy parecido. Paraguay hubo una ola de calor, pero bien, bien. A nosotros, la verdad que esta diversidad de climas nos gustan. Estamos acostumbrados a participar en estos torneos con calor y estamos bien. Profe, ¿desde cuándo lleva especializándose, dirigiendo divisiones menores, formativas? Llegué en el 2008 a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a ser preparador físico de la Sub-17 de varones. De ahí he tenido 15 años de un proceso, considero que es de aprendizaje, un proceso de innovación, porque cada vez me he estado actualizando en los conocimientos, tomando nuevas ideas, aprendiendo en cada competencia. Entonces, después de pasar ese periodo de preparador físico, en el 2018 asumo como director técnico de la Sub-15 de varones, y para el 2022 llego a las categorías juveniles de las selecciones femeninas, y ahora encargado y al mando de la Sub-17 y Sub-20 de mujeres, que la verdad para mí ha sido un lindo reto, una experiencia inolvidable, y ahora dando nuestro aporte con la formación de estas jugadoras. Usted nos comenta que usted vio un proceso, pero también ha visto un proceso dentro del fútbol femenino en Ecuador, dentro del fútbol, cómo ha ido evolucionando la parte formativa también del fútbol femenino. Ha evolucionado mucho, porque cada uno de los clubes ahora dan más importancia a sus categorías de fútbol femenino. Es así que tenemos ahora jugadoras que entrenan de lunes a viernes, que compiten el sábado, que entrenan todo el año. Eso para nosotros como seleccionadores nacionales nos ayuda mucho, porque tenemos jugadoras que vienen con calidad de entrenamiento, que vienen con frecuencias de partidos, y la verdad que esto es un trabajo en conjunto clubes, confederación, y creo que esa es la fórmula y estamos por buen camino. Y el camino es muy bueno, porque logramos algo histórico. Nunca habíamos clasificado Mundial Sub-17 femenino. Es verdad que es nuestro quinto mundial en una categoría, pero ¿cómo se sintió esa clasificación histórica? Muy alegres con las jugadoras, con el cuerpo técnico. El sentimiento que yo tuve cuando clasificamos en este instante, me vino mucho sentimiento de gratitud a mi familia, gratitud a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, gratitud a las jugadoras por confiar en mi trabajo, por guiarme, y claro, a mi familia por el apoyo que me han dado. Sin el apoyo de mi familia, de mis padres, de mi esposa, yo creo que nada de esto podría ser posible. ¿Y desde qué momento comenzaron a sentir, no solo usted, también las jugadoras, de que era posible cumplir esta meta, de cumplir este sueño? ¿Comenzaron a sentir que estaba muy cerca de lograrlo? Cuando nosotros vamos al Sudamericano en Paraguay, vamos con mucha ilusión. Debutamos contra Bolivia, sacamos un buen resultado. En el segundo partido contra Chile tuvimos una adversidad. Pero eso fue un golpe que nos ayudó a nosotros a ser conscientes de que teníamos que comprometernos cada vez más, de poner los pies en la tierra y desde ahí partir. Fue en ese instante que nosotros como equipo, como cuerpo técnico, ajustamos más a las jugadoras en la parte que teníamos que dar nuestra idea de juego, pero las jugadoras se comprometieron, y luego de eso empatamos con Paraguay. Nos dimos cuenta que el equipo podía, y es así que luego ganamos a Uruguay y después fuimos para arriba para buscar la clasificación. Y el factor clave que diría, ¿en qué palabras usaría para describir el factor clave que me dice justo? Tuvieron un momento que fue una dificultad, pero lograron darle vuelta. Entonces, ¿cuál sería el factor clave, o con qué palabra lo escribiría para lograr este éxito? Actitud ganadora. Actitud ganadora de las jugadoras, del cuerpo técnico. En cada uno de los partidos, en cada uno de los entrenamientos, en cada uno de los días de convivencia, siempre estábamos enfocados que podríamos lograr esta clasificación. Así lo trabajamos en cada uno de los minutos que jugamos en un sudamericano tan intenso, pero también fuera de la cancha. Nosotros con las jugadoras hicimos actividades extra deportivas, hicimos trabajo en equipo, hicimos actividades lúdicas para que las jugadoras comiencen a sonreír más, a estar más alegres, a enfocarse más, y eso nos ayudó, porque
somos un cuerpo técnico que guiamos a los equipos desde el optimismo, desde la buena vibra, desde la buena actitud, y eso nos ha dado resultado. Y hago una pregunta, en la hinchada se nota que hay mucha más presión, es decir, la hinchada presiona más, sin importar la categoría, mayor masculina, mayor femenina, sub-20, femenina o masculina. ¿Se siente también esta presión de parte de las jugadoras que Ecuador ya no solo va solo a participar, sino que también tiene que lograr grandes objetivos? Más allá de una presión, nosotros sentimos una gran responsabilidad. Cuando damos las charlas y conversamos, acabo yo mencionando que el fútbol es un juego, pero representar a tu país, representar a la selección del Ecuador, es una responsabilidad. Y así asumimos nosotros cada uno de las convocatorias, cada vez que eres llamado a la selección, asumimos con mucha responsabilidad, y cuando vamos a jugar los torneos, sabemos que tenemos que ir a competir, sabemos que tenemos que ir a ganar. Es parte de la formación, siempre queremos ir para adelante, y ahora nos ha tocado clasificar esta vez al Mundial, y lo aceptamos con mucha responsabilidad, porque vamos a ir a un Mundial con mucha expectativa, pero también sabiendo de que vamos a enfrentar a los 16, vamos a estar entre los 16 mejores países del mundo. Buenísimo, buenísimo eso. Y hablando del Mundial, que va a ser en República Dominicana, es un clima muy parecido a lo que fue Paraguay, un clima muy parecido a lo que ahora es Guayaquil. ¿Qué espera ya? ¿Qué mensaje podría darle a los ecuatorianos, los que van a ver el Mundial disfrutarlo, y también a las jugadoras? Ya lo hemos conversado con el cuerpo técnico, con las jugadoras. Para nosotros jugar en un clima muy cálido es indiferente, porque a la final nosotros dentro de la cancha tenemos que cumplir. Nos vamos a preparar bien en el estadio que tengamos que jugar, con el clima que tengamos que jugar. Lo importante va a ser nuestra preparación, lo importante va a ser nuestro compromiso, y sobre todo el saber que estamos representando al Ecuador, y eso a nosotros nos llena de mucho orgullo, y lo vamos a enfrentar con mucha decisión, con mucha determinación, porque queremos siempre dejar en alto el nombre de Ecuador. Perfecto, y un mensaje para la hinchada que los va a ver, que los va a apoyar en ese momento, en este Mundial histórico, ya que es el primero de Ecuador en un Mundial femenino sub-17. A toda la afición, decirles que siempre confíen en estas jugadoras, confíen en el talento juvenil ecuatoriano, porque tiene mucho potencial. Estamos arrancando el camino de formación, estamos a pasos lentos pero seguros. El fútbol femenino ecuatoriano, cuando ustedes van a ver los torneos juveniles, ven jugadoras con mucha técnica, con muchos conceptos tácticos, es parte de la formación y vienen cosas buenas. Acompáñennos siempre en cada uno de los juegos, den la buena vibra que nosotros necesitamos para poder representarlo de buena manera en cada partido a nuestra selección. Y a las jugadoras jóvenes, talento, decirles que vivan sus sueños, que vivan su pasión de jugar fútbol, que sean libres al jugar fútbol, y libres me refiero que no se preocupen las cosas extrafutbolísticas, que solo se diviertan, y en su momento, porque en secuencia llegarán buenas cosas para cada una de las jugadoras que se esfuerzan día a día por cumplir sus sueños, por jugar fútbol y por divertirse. Usted nos comenta justo algo de cumplir sus sueños. Hay muchas estudiantes o adolescentes que juegan fútbol, pero cuando crecen, o niñas mejor dicho, que juegan fútbol, pero cuando crecen lo dejan. Porque no encuentran un espacio. ¿Qué le podría decir a todas estas niñas que les encanta el fútbol, que crecieron jugando fútbol y que les encantaría seguir? Que disfruten del fútbol, que disfruten de su pasión, que es jugar. Que no todas pueden llegar a jugar en Superliga, no todas pueden llegar a ser jugadoras de selección, pero ahora, mediante becas deportivas, mediante estímulos para estudiar, uno puede estar enrolado en el fútbol, puede ser director, puede ser una directora técnica, una deportóloga, puede ser una nutricionista. Entonces, que se formen deportivamente, que se formen académicamente, y que siempre el fútbol les acompañe en sus vidas para que vivan su sueño. Perfecto, profe. En verdad, le agradezco muchísimo por este tiempo. Le hago solo una pregunta más. Justo acaba de mencionar el tema de la Superliga Femenina. Superliga Femenina Cuadet, que cada año crece mucho más, cada año está mucho más avanzado, tenemos mucha más competitividad. ¿Qué mensaje le da a las personas que lo ven y también a las jugadoras que están ahí? A las jugadoras que se entreguen al máximo, y al aficionado que mire los partidos, que vaya a los partidos, que asista, que se viene con mucha expectativa esta Superliga, porque
Los clubes se han preparado, cada vez tienen mejores jugadoras, se han reforzado, tienen cuerpos técnicos más capacitados, entonces está una Superliga muy, muy competitiva, va a estar llena de emociones, y que vayan al estadio, que miren los juegos y que apoyen a las futbolistas, porque hay mucho talento aquí en el Ecuador. Bueno, profe, mil gracias por su tiempo, espero que su estadía en Guayaquil sea buena y calurosa como siempre es aquí en esta ciudad. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias del paseo. Muy contento, muy cómodo. Y bueno, a seguir en lo nuestro, a seguir trabajando y a seguir formando a la juventud ecuatoriana. Nos seguimos viendo, profe. Gracias por todo. Gracias.